Ok, io sono pronto. Ok. Va. Dimmi te quando andare. Vado. Ok, 14 ottobre per Global Project TV, siamo qui con Mercedes Ozuna, attivista dell'Assemblea Nazionale per le Vittime Ambientali, che è venuta a trovarci, è venuta a trovare la nostra esperienza e insomma volevamo farle qualche domanda. Qui oggi ci ritroviamo tutti insieme da qualche giorno in una grande occupazione. Una occupazione che abbiamo promosso a partire dal 12 ottobre per sostanzialmente combattere dal basso lo strapotere della finanza e riaprire uno spazio democratico. Uno spazio democratico che in qualche maniera parla e parla moltissimo anche ad alcune esperienze che stiamo vedendo nel resto del mondo, come quella di Wall Street, le esperienze che abbiamo visto in Cile, così come quelle in Spagna. Volevo chiedere a te che senso ha oggi parlare di global change e come possiamo farlo anche in vista della grandissima giornata di domani, che sicuramente non è la fine di un percorso, ma forse è proprio l'inizio. Bueno, vengo de Chiapas, México, y estoy aquí compartiendo con ustedes aquí en Roma, compartiendo la lucha de los indignados, de los dragones rebeldes, como ustedes se llaman. Para mí es mucho, muy importante estar acá, compartiendo con ustedes esta lucha. He estado hace 2 meses con los indignados de España, he estado con los indignados de mi país también. Ya somos muchos los indignados. Tenemos que hacer un cambio global, así como la banca lo ha globalizado todo el sistema financiero que nos está acabando, que está destruyendo nuestras vidas. También nosotros tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer una unión global, tenemos que trabajar juntos. Decimos en Chiapas que ¿quiénes son más? ¿Los ricos o los pobres? Como decimos, los ricos o los jodidos, ¿no? Pues somos más los pobres, los jodidos. Bueno, entonces, ¿por qué no organizarnos y poder acabar con esos pocos ricos? Porque en manos de muy pocos ricos está todo el sistema financiero mundial y ellos son los que están destruyendo nuestra vida, son los que están acabando con nuestros pueblos. En nuestro caso, la gente se tiene que emigrar a buscar trabajo a Estados Unidos. Tenemos que ser responsables de que los malos gobiernos no están asegurando vivienda, no están asegurando trabajo, no están asegurando estudio para nuestros pueblos. Tenemos que emigrar en busca de trabajo. ¿Quién, díganme quién, quiere dejar a su familia? Yo no quiero dejar a mi familia para ir a trabajar a otro país, yo quiero estar con mi familia. Lo que está sucediendo al interior de las familias que se están separando, que los padres o que las madres están fuera, que dejan a los niños, ver a los niños luego viajando en busca de sus padres, eso no lo podemos permitir. Como decían ayer ustedes, los dragones rebeldes, tenemos que construir el movimiento social desde abajo, como decimos en Chiapa, desde abajo y a la izquierda, no con los partidos. Como decían ayer, los partidos dicen que nos representan. Y ustedes decían, no nos están representando. Lo mismo sucede en nuestro país. Los partidos políticos no representan las necesidades del pueblo. Tenemos que construir desde mañana un movimiento global. Un movimiento donde estemos juntos todos los indignados del mundo. Ahora yo traigo esto, ¿verdad? Y lo que yo digo es que tenemos que globalizar esta lucha, no al tren de alta velocidad. Esto no beneficia al pueblo, esto solo beneficia a las compañías que construyen los trenes. Van a destruir toda una montaña, va a haber un impacto ecológico irreversible. Tenemos que pararlo. Todos los indignados del mundo tendríamos que firmar en contra de este tipo de megaproyectos. Tenemos que estar unidos. De hoy en adelante no podemos separarnos. Somos muchísimos. Y vivan todos los rebeldes de todo el mundo, todos los indignados de Italia, todos los dragones rebeldes de Italia.
E ringraziamo Mercedes per aver partecipato insomma alla nostra assemblea e rinnoviamo l'appuntamento di domani alle 14 da Piazza Esedra per il corteo di domani. Grazie. Prego. Grazie.